La escuela, un ámbito en el cual es posible la construcción de sentidos. Un cosmos interpuesto entre el microcosmos y el macrocosmos. Un espacio de la amistad, del juego. Un escalón en el largo y penoso ascenso de la socialización. La escuela es un momento privilegiado de la comunicación humana. Un espacio-tiempo en el cual se pone a punto el respeto al semejante, que en esencia es el diferente, la enigmática alteridad. La escuela es una instancia en donde confluyen voces diferentes, expectativas diversas, anhelos varios. La escuela es un cruce de caminos, una encrucijada de espacialidades y temporalidades, un territorio de tiempo y un tiempo territorializado. La escuela es un espacio virtual, una instancia de la ilusión. En sus diversos escenarios, los actores anudan y reanudan el diálogo. En la escuela se vive la cultura, se intercambian significados. La calle entra a la escuela a través de los niños y los educadores. La escuela es una encrucijada de cosmovisiones, de lenguajes, de intercambios simbólicos. Gracias a la escuela, los niños ingresan a un universo mayor, la cultura. Mi mami fue mi primera maestra. Ella, con su ternura, con su cariño, con su paciencia, me sentaba sobre sus rodillas a enseñarme a leer y escribir. Recuerdo con mucha alegría cuando ella llegó un día con una pizarra, cuando ella me enseñó una pizarra y un quis, y me enseñó a escribir las vocales. Después, otro día llegó con una cartilla, la cartilla Char. Todavía tengo por ahí una cartilla Char que me regalaron. Las historias de vida permiten descubrir la trama humana del maestro, su percepción del mundo, sus anhelos y sus frustraciones. Asimismo, nos advierten acerca del origen de sus motivos sostenidos y del depósito de imágenes en donde hunde sus raíces los enunciados y los discursos de ahora. Algunos de ellos son de origen campesino. Su mentalidad ha sido configurada con los relatos y mitos, los cuentos y tertulias, las canciones, sermones y conversaciones. A los nacidos en las ciudades, la historia les ha llegado de los relatos, de los discursos científicos, éticos, persistentes en toda labor pedagógica. En el documento de los sabios, somos conscientes de nuestros males. Pero ambos acumulan un sinfín de saberes útiles e inútiles que se amalgaman al hablar y fluyen con las palabras en los sentidos que ellas convocan. Que lea, le dice lea. ¿Y qué pasa con el niño? Durante varios meses, este grupo de investigación, conformado por educadoras, algunas de las cuales han cumplido todo el proceso de formación como maestras, desde la básica primaria hasta la universitaria, han realizado prácticas en las escuelas con el fin de indagar por el lenguaje en el aula, en la construcción del sentido como asunto inseparable de la educación y la interacción social. Para ello hemos trabajado con elementos como la comunicación, desde donde cuando se habla se está comunicando algo efectivamente en el aula de clase, en su interlocución con los alumnos, y allí podemos evidenciar cómo en las prácticas argumentativas de los maestros se ve un elemento que hemos tomado en la lingüística, que son los topoi. Entonces sería identificar los topoi más recurrentes en el discurso del maestro, en su interrelación con los estudiantes. Y dentro de esas formas está unas formas que tienen que ver con el lenguaje del aula de clase, está distintas formas de preguntar, de ordenar, de solicitar, de explicar, y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de mirar dentro de esos discursos cuáles son las formas que más se utilizan y cuáles son las formas que tienen alguna significación para los maestros cuando comunican a los estudiantes en el aula de clase. A ver, vamos sobre todo a ponerle hoy atención. Interesa entonces la práctica comunicativa y más concretamente de manera especial constatar cómo se producen y negocian sentidos en el aula de clase. Pienso que en el aula, es decir, lo que hace el maestro, lo que hacemos nosotros cuando trabajamos en enseñanza, en educación, en pedagogía, no es otra cosa que comunicar, de manera que tomo como término genérico comunicar. Ahora,
comunicar significa comunicar algo, eso es el saber, a alguien. Todo acto de comunicación implica la entrega de un punto de vista y se invita de paso a que los interlocutores emitan el suyo. Comunicar es interrelacionarse con el otro. No es posible vivir sin el lenguaje. Nuestros puntos de vista acerca del mundo están determinados por el lenguaje. Desde nuestro papel como formadores de maestros en lo que tiene que ver con la lengua materna, nos hemos preguntado, ¿en qué consiste argumentar? Y entonces nos hemos encontrado con una gran variedad de posiciones al respecto, desde los que consideran la argumentación como lo veían los griegos, hasta la argumentación de lo que hoy en día se llama la nueva retórica, y la argumentación como la consideran los lingüistas. La argumentación puede ser estudiada desde diferentes puntos de vista, tratando de someter los argumentos a las condiciones de verdad y haciendo uso de la lógica formal. Es esto lo que hace el lenguaje de la matemática, la metodología de las ciencias exactas o las ciencias experimentales. Otro modo de acercarse a la argumentación es estudiando su aplicación en la regulación de los conflictos que se presentan en el campo de la acción y que son generados por los sistemas de valores no compatibles entre los miembros del grupo social. Para superar dichos conflictos, se apela a los modelos de la racionalidad práctica. El punto de vista lingüístico afirma que argumentar es una actividad coextensiva a la actividad de hablar una lengua. Argumentar es hablar, y no es posible hablar sin argumentar. Cuando se asume la perspectiva del funcionamiento, se da un salto cualitativo, un avance en la comprensión del lenguaje, pero que también, digamos, deja mucho por explicar, que en términos de su investigación sería algo así como el papel que ha cumplido el lenguaje en la humanización, en la producción de lo que es específicamente humano. Según el lingüista Luis Ángel Baena, son los hombres quienes han construido y moldeado la lengua. Y esta ha hecho de los hombres seres humanos. ¿Por qué parece tanto tu mejilla? ¿Cómo es que las rosas se decoloran tan rápido? Gracias al lenguaje, el hombre es capaz de plantear hipótesis, creencias, de argumentar. Qué rancias, vanas, vacías e inútiles me parecen las funciones de este mundo. La lengua es, pues, un instrumento y un medio para ascender en la escala de la hominización. El creador, al crear, crea y se crea a sí mismo. Cada una de las disciplinas tienen un papel que aportarle a la pedagogía. La lingüística le muestra al maestro cómo realiza la acción comunicativa, cómo utiliza la lengua, qué sucede cuando él habla frente a unos niños y qué se produce frente a ese hecho que hay ahí. En el caso concreto de la lingüística, nosotros pensamos que es posible construir algo que hemos acordado llamar una didáctica descriptiva. Una didáctica descriptiva que muestre al maestro cómo es su actuar lingüístico. Y a partir de ese análisis que le proporcione la lingüística, él pueda deducir por sí mismo qué tiene que hacer, si tiene que cambiar, si tiene que reforzar algo en su quehacer.
Esta didáctica descriptiva supera una tradición que ha existido basada en lo que se considera una didáctica normativa. Recordemos que cuando se forma al maestro se le enseña unas normas de cómo enseñar, de cómo comportarse como maestro en el aula de clase, en el ámbito escolar. Hay necesidad entonces de que el maestro de manera autónoma construya ese quehacer y pensamos que la didáctica descriptiva le puede, al mostrarle, sería algo así como un espejo en el cual el maestro se mira para él sacar conclusiones y tomar las decisiones que considere necesarias. El maestro habla de los mamíferos, de los ríos de Colombia, de los verbos transitivos, del correcto empleo de la B labial, de las costumbres de los indígenas y de la importancia de la conservación del medio ambiente. Y en esa gama de discursos emite enunciados y busca en lo más íntimo de sí generar un cambio de actitud en sus muchachos. Hay pues un telos, un fin en toda incursión comunicativa. Para que la comunicación antes que cualquier cosa sea comprensión. Esa es la función hermenéutica de la comunicación, una función eminentemente comprensiva, interpretativa. Yo doy a comprender mi punto de vista y con eso doy a comprender mi pertenencia, con eso doy a comprender mis tradiciones, mis valores, mis compromisos, mis formas de vida, mis culturas o mi cultura, etc. E invito a los otros a que en el mismo contexto de comunicación, me den a comprender sus puntos de vista, sus apreciaciones, sus valores, sus tradiciones, sus contextos, sus opciones, etcétera, etcétera, etcétera. En todo acto de comunicación se parte por el mundo de la vida, como contexto universal de significaciones. No se puede comunicar sino en una comunidad de signos y significados. Fuera de ese contexto, todo acto de habla es un sinsentido. Este primer momento de la comunicación es eminentemente abierto. A las experiencias, mundos vitales, se adicionan otros mundos y de esta manera se puede avanzar en la acción, en el pensamiento, en la imaginación. Es el momento posmoderno de la acción comunicativa. Se trata de ampliar nuestra comprensión del mundo. La posmodernidad se caracteriza porque se engolosina con este sentido de apertura de la comunicación, con este sentido creativo de la comunicación, que crea horizontes, que abre espacios, etcétera, etcétera. Los modernos, o quienes pretendemos que el discurso filosófico de la modernidad no está agotado, avanzamos un poco y seguimos en una teoría de la argumentación. Pero por favor, argumentación sin comprensión puede ser solo lógica formal. Argumentación sin comprensión hermenéutica, sin apertura hermenéutica, es una argumentación sumamente restringida. El maestro apela a los lugares comunes del saber científico para destruir una creencia que viene del lugar. Y para todo ello, el maestro y la maestra echan mano y boca de la comunicación pedagógica. El discurso florece en la garganta del maestro, pero hunde sus raíces en la tradición y se nutre de los más media, de los discursos científicos, sociales, políticos, estéticos y morales. En otras palabras, el maestro está inmerso en una cultura. El maestro, cuando entabla una relación con sus alumnos, asume diferentes roles que ha ido construyendo en la cultura en la que está inmerso. Entonces, se proyecta como persona que es él, con una serie de características, pero también ha ido construyendo diferentes formas de ser de acuerdo a las interacciones que tiene en diferentes contextos. Y de manera particular, la forma como se argumenta en el aula de clase. La investigación busca contribuir en el autorreconocimiento de los maestros como sujetos del discurso, como productores y no solo reproductores de enunciados. Es una investigación de los actos enunciativos y la argumentación de una escuela dialógica, vale decir, polifónica. Para ello es preciso herir profundamente la cultura patriarcal y el discurso dogmático.
es necesario hacer girar la mirada del maestro hacia sí mismo. De esta forma va a encontrarse con su discurso, con sus actos enunciativos. Este encuentro hará posible redefinir las relaciones del maestro con los estudiantes, el saber y el aprendizaje de ese saber. Entonces es fundamental la investigación sobre el decir del maestro, es fundamental la investigación sobre la escucha del estudiante, siempre y cuando, desde esta perspectiva, insisto, es mi posición, siempre y cuando esto conduzca a decir cómo está siendo producido el maestro y cómo está siendo producido el estudiante, cómo está siendo producido en el dispositivo educativo un contexto de comunicación en el que los sujetos están siendo producidos por sus usos del lenguaje. Contribuirá igualmente a que la enseñanza del lenguaje en la escuela cree plena conciencia de que el lenguaje no es solo acción, es construir y tratar de llevar a los otros a aprender la realidad de manera argumentada. En últimas, se busca configurar una nueva cultura dentro de la escuela, la cultura del intercambio de argumentos, en donde el punto de vista del maestro es uno más en el abanico de miradas. El maestro tiene una gran responsabilidad en construir un nuevo discurso. Humberto Maturana invita a conversar, es decir, pasear juntos, rondar en compañía. Liviamo, liviamo negli eti calici che la bellezza in fiora e la fuggevol, fuggevol ora si ebria voluta. Liviam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore